Soy Miguel Ángel Lacal, soy artista multidisciplinar y soy creador de los Urban Sketches de Granada. Es un grupo que se creó hace unos 8 o 9 años a raíz del ímpetu que tenía yo de salir a la calle para poder disfrutar de las vistas y poder dibujar un poco fuera de lo que es el entorno y la comodidad del estudio. Y buscando, pues fui viendo que había un grupo internacional que se llamaba Urban Sketcher. Y la verdad es que no había grupo aquí en Granada, de hecho había muy poco en toda España, pues me decidí a crear el grupo aquí en Granada. Comenzó, pues eso, lo que he dicho, hace 9 años, y al principio éramos un grupo bastante moderado, ¿no? De gente que nos conocíamos de distintas disciplinas artísticas, tanto compañeros míos del mundo de la animación, a amigos míos de mundo de la pintura, acuarelistas, gente de la ilustración, porque afortunadamente aquí en Granada, otra cosa no, pero artistas ahí a por doquier, y gente de bellas artes, y se fue incorporando poco a poco. Y el grupo se ha ido formando, había como tiempos que ha sido un poco más activo, un poco otras veces por culpa de la pandemia se paró bastante, pero ahora ya de aquí, de un tiempo para acá, hemos retomado bastante fuerte otra vez la actividad, porque lo que nuestro interés es intentar salir una vez cada 15 días o mínimo una vez al mes, pero lo normal en otros grupos que también tenemos relación de España, de Urban Sketcher, es que salen una vez a la semana, más o menos, ¿no? Es como, pero no hay como medida así media, ¿no? Nosotros ahora mismo estamos intentando mantener esa periodicidad y el grupo cada vez está creciendo más, está teniendo mucha actividad y la verdad que estamos bastante contentos como en lo que se está transformando al día de hoy. La verdad que es un grupo bastante variado en conforme a lo que es edad, ¿no?
Está desde gente joven que viene de Bellas Artes, que están empezando, vienen de vez en cuando gente con sus niños y gente de cierta edad, ¿no? Intento aunar también con otros grupos que existen aquí en Granada, como puede ser los acuarelistas, que yo, a la cual yo también pertenezco, y otros compañeros, porque este grupo, otra cosa no, pero es súper variopinto. Hay gente desde arquitectos, desde ilustradores, gente del mundo del cómic, pintores, gente que es fontanera, que da igual, ¿sabes? Solo no une lo que es las ganas y la de salir, de pintar y conocer otra gente que tiene las mismas aficiones. Pues sobre todo lo que pretendemos con lo que es el grupo en sí es sobre todo es conocer gente y que la gente tenga un poco de salida a tanto enclaustramiento que tenemos hoy en día en la sociedad, ¿no? Es decir, salir un poco a la calle, pintar sin referencias de fotografía y sin otro tipo de cosas que estamos hiper intoxicados, ¿no? Hoy en día, ¿no? Con tanta tecnología, ¿no? Y esto es como vamos a encontrarnos un poco más con la naturaleza, aunque sea urbano y demás, pero eso de enfrentarte a un papel en blanco sin nada más, ¿no? Es decir, y el afán de aquí no hay niveles, no hay competiciones, simplemente las ganas de pintar con ese espíritu un poco, ¿no? Y es lo que más o menos lo que nos une. De todas las quedadas, sí, cuando quedamos, suelen terminar en tomándonos algo fresquito y ahí, aún así, continuamos haciéndonos caricaturas unos a otros, seguimos como que no para, ¿no? Y el afán es, simplemente, luego lo mostramos dentro de las redes sociales, que tenemos nuestra página en Facebook y también ahora en Instagram, y simplemente es compartir lo que ha hecho uno a otro y también verlo en directo, ¿no? Mira lo que he pintado yo, mira lo que he pintado tú y un poco tener un poco de retroalimentación de lo que hacen los demás compañeros, ¿no? Y disfrutar de lo que hacen los demás, disfrutar uno pintando, ¿sabes? Y un poco de comunión dentro de este arte que nos gusta tanto que es la pintura y el dibujo. Esta semana es la Weekend, Urban Sketches Weekend, que es un evento que hacen todos los Urban Sketches mundiales. Esta semana, para coordinarnos, que todo el mundo, alrededor del mundo, porque estoy ahí en todas partes, esta semana coordinarnos con un tema o con una salida específica que normalmente eso, una semana. Nosotros lo hemos resumido en 2 o 3 días, porque entre trabajo y demás era bastante complicado, pero la relación de hacerlo esta semana era precisamente para coordinarnos todos los grupos y esto luego se va a exponer dentro de lo que es los hashtags y demás de los otros grupos internacionales, para que todo el mundo de otros países y demás pueda ver nuestro trabajo unificado con todo y nosotros podamos disfrutar también de lo que hacen otros países vecinos del pueblo. Pues lo bueno de este grupo de Urban Sketches es que tú donde vayas te puedes encontrar grupos similares, ¿no? O igual, ¿no? Entonces eso hermana bastante de distintos grupos. De hecho, solemos hacer quedadas anuales con grupos de otras provincias cercanas o no. Y de hecho, ayer estuve con unos compañeros de Sevilla, mañana o el sábado van a venir gente de Málaga también a acompañarnos y un poco para coordinarnos y poder hacer eventos juntos, ¿no? Que al final es lo más gratificante que es. Lo de la temática de los pilares es cuestión de Ramón Carlos, que es un fanático de los pilares, tiene ya tropecientos mil dibujos, compañero Ramón Carlos. Y claro, dentro de los grupos de la Semana Weekend, una de las cosas que nos pedía más o menos es que hubiese un tema para hacer en esa semana, ¿no? La gente ha elegido el mar, el río, el no sé qué, pero a Ramón Carlos, como he dicho, le encanta y tiene estudiados todos los pilares que hay en Granada. Dice, bueno, pues un buen tema para poder salir por distintas localizaciones, unificamos, oye, podemos ir a este pilar y ya estamos en un entorno donde tú ahí, si quieres pintar los pilares, que sería lo suyo, o si no pintas parte del entorno, ¿no? Es decir, pero al menos es para tener una raíz o una rama conductora para la excusa para poder hacer esa semana de salida. Hoy estamos aquí en el Monasterio de San Jerónimo, que tenemos bastantes pilares y un entorno bastante, bastante curioso. También se ha unificado que son los días precruces, ¿no? Entonces hay como un ambiente bastante, bastante curioso en el ambiente. Y hoy hemos comenzado aquí porque tenemos varios itinerarios. Ahora vamos a tirar también por la calle San Jerónimo, que hay otros pilares. También el entorno también enriquecedor. Y el sábado, que tenemos la siguiente salida, vamos a hacerlo desde Los Córdobas, el Palacio de Los Córdobas y en el Albaicín. Y ya que estamos allí, pues ya vamos a hacer un poco de la carrera Arroyo y zona un poco más turística.
Hola, buenas tardes. Yo soy Ramón Carlos Barón López y bueno, conozco a los Urban Sketches desde hace bastante años, unos 10 años así más o menos, que fundamentalmente a Miguel Ángel Lacaz. Yo me dedico, bueno, me gusta mucho el dibujo sobre todo, el dibujo de humor, el dibujo que hace sonreír a la gente y eso lo llevo haciendo desde hace más de 40 años, yo creo que alrededor de 50 años. Lo que pasa es que en los últimos años pues quizás he hecho más dibujos que en todos los años anteriores. A los Urban Sketches ya he dicho que los conozco hace unos 10 años a través de Miguel Ángel Lacaz, que fue, digamos, el creador del grupo en Granada. Y bueno, pues poco a poco se han ido incorporando a este grupo pues multitud de gente. No sé cuántos seremos, pero en fin, cada vez que hacemos alguna salida, pues siempre nos reunimos 10, 15, 20, a dibujar cualquier cosa que se nos ocurra, porque el tema de los Urban Sketches básicamente es un movimiento que hay a nivel internacional, creado por un español también, no recuerdo el nombre, y que se dedica a ubicarse en a seleccionar cualquier sitio de la ciudad o del entorno y dibujar lo que ven pues, con los medios que tienen, lápices, tinta, en libreta, en donde pueden, ¿no? Donde cada uno le gusta, ¿no? Y esa es más o menos la temática de los Urban Sketches a nivel internacional. Esta es la Semana Internacional de los Urban Sketches y hemos decidido aquí en Granada celebrar esta semana dibujando algo que es muy singular, que yo creo que es muy singular y está un poco oculto. No está oculto, pero no se percibe porque no se ve. Son los pilares de agua de Granada. Yo creo que Granada, para mí, por lo que conozco, no conozco otras ciudades, pero tengo la sensación de que Granada es una de las ciudades de España que más pilares pueda tener. La mayoría no están en uso, están, entre comillas, muertos, porque obviamente es un agua que está siempre saliendo por ahí de forma permanente, como pasaban en tiempos antaños, ¿no? Y hoy día el agua está más restringida y entonces no tienen agua en muchos casos. Otros sí tienen agua y los conserva la empresa de agua de forma que permanezcan vivos y dando servicio a la ciudadanía. Hemos elegido el tema de los pilares porque en Granada, ya digo, yo calculo que puede haber más de 100 pilares en todas sus calles y en todos sus barrios. Quizás el Albaicín sea el que se salve un poco y no tenga menos, pero también lo hay, ¿no? Pero en la parte del Realejo, en la parte del centro, cualquier calle por la que pasas, pues siempre hay algún pilar por allí cerca, ¿no? Y es algo pues bastante agradable de ver y de darte cuenta de que existen. Y entonces pues hemos decidido dedicar esta jornada o esta semana de la Urban Sketches Internacional aquí en Granada a dibujar dentro de lo que cabe los pilares que vamos viendo por las zonas por donde nos paseamos. Los Urban Sketches aquí en Granada pues normalmente nos reunimos pues, una vez o dos veces al mes y no decidimos qué vamos a dibujar, sino a dónde vamos a ir a dibujar. Unas veces, bueno, Granada tiene multitud de rincones para dibujar e incluso muchas veces volvemos a esos mismos rincones porque nos atrae volver a cambiar la perspectiva o verlo de otro punto de vista, ¿no? Y en ese sentido, pues aprovechamos nuestra reunión para compartir nuestros dibujos, para compartir nuestra forma de ver las cosas y para divertirnos lo que podemos en este sentido. De hecho, bueno, pues yo tengo aquí una libreta en la que tengo algunos dibujos. Eso de los últimos años, aquí todos son de Granada, capital, por el río Darro, esto es por la catedral, me parece, sí, la Plaza de las Pasiegas, esto es en el nacimiento del río Darro, por allí por la Sierra de la Alfaguara, esto creo que es en los Jardincillos. En la fuente la Plaza de Virrambla. Bueno, esto es Campo del Príncipe, el Albaicín, en fin, y algunos más. Aquí la Torre de la Vela, esto es también por el Realejo, esto es Alhama, está sin terminar, y este es pues, uno de los últimos que he hecho, que es por donde está la Plaza Nueva. Y ya el de hoy, digamos que está a medio hacer, que estamos en ello. Que sí contempla un pilar que hay aquí en el patio de San Jerónimo, que para mí es como si fuera el Museo de los Pilares de Granada, porque hay varios pilares preciosos, muy simples, muy sencillos,
y a mí me parece un sitio encantador. Una cuestión singular para los urumaqueses es que todos dibujamos con aquello que nos apetece dibujar. A unos les apetece más la tinta, a otros la acuarela, como me pasa a mí. En otras ocasiones pueden usarse lápices de colores, el bolígrafo, pueden ser de formato normalmente en libreta, como esta, o de otro tipo, o incluso pues, puede ser en formato ya de papel especial de acuarela, con su trípode, con su trípode y dibujando pues, de una forma un poco más seria. Pero en cualquier caso, los urban sketches dibujamos con lo que nos apetece. No hay reglas para eso. Solamente tenemos un punto importante que tenemos que respetar. Es que hay que dibujar lo que se ve y evitar inventarnos cosas. Nada más. Para contactar con los urban sketchers de Granada, en general, pues lo que se suele hacer, o es bien si es personalmente o porque ya conozcamos a alguien, pues si alguien lo transmite a los administradores y los administradores lo dan de alta en el grupo, o a través de Facebook o a través de Instagram, que lo pueden solicitar de una forma individual y cuando se ve más o menos que la persona que lo solicita, pues que tiene también dibujo y que le gusta el dibujo por lo que enseña en sus redes sociales, pues lo solemos incluir dentro del grupo de los Urban Sketches y a través de WhatsApp o del propio Facebook pues, o del Instagram podemos hacer las reuniones o las quedadas que normalmente hacemos.